Amigos, bienvenidos a su programa La Cocineta. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro ingrediente estrella, que ya saben es el plátano. Vamos a hacer dos recetas bien sencillas, pero bien ricas. Vamos a hacer un panqué de plátano y vamos a hacer una horchata de plátano. Así es que no se nos muevan, quédense en su programa. Ya saben, tienen todos los lunes una cita conmigo a esta hora, 2:30, con repetición a las 6:30. Por si no lo alcanzan a ver o no lo terminan de ver, pues ya saben que a las 6:30 nos pueden volver a sintonizar para que vean la receta. Así es que por ahorita, pues bueno, vamos a empezar nuestro programa. Nos vamos a ir a una cápsula y regresamos para darle los ingredientes que vamos a utilizar para este día de hoy. Así es que no se nos muevan, vamos y regresamos conmigo para darle los ingredientes. Plátano. El plátano es un fruto de una planta llamada platanera, originaria del sudeste de Asia, aunque se inició en las Islas Canarias en España. La platanera es un árbol con un fuerte tronco y hojas de gran tamaño. Esta fruta posee una forma alargada llegando a medir entre 7 y 30 centímetros de largo y 5 de diámetro. Su cáscara tiene un color verdoso, siendo una señal que se encuentra en su etapa inicial, para luego tornar a un color amarillo, indicando su punto de maduración, mientras que por dentro tiene una pulpa de color blanca. Sin duda alguna, es una de las frutas más conocidas en el mundo, pues los países con mayor porcentaje de producción de plátano son India, Ecuador, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Uganda, España y Haití. Existen diferentes tipos de plátano en México, tales como dominico, pera, tabasco, manzano, cavendish y macho, siendo este último el más grande de todas las especies que se conocen en este país. En el campo de la salud, el plátano es muy demandado por los deportistas, porque ayuda a controlar los niveles de presión arterial, sin dejar atrás que es rica en fibra y potasio. En el área de la cocina se usa mayormente con lácteos o en diversos postres por contener almidón y su sabor dulce. Pero aquí en La Cocineta te enseñaremos a preparar panqué de plátano para que lo puedas disfrutar en familia. Bueno, ya regresamos de esta cápsula de toda la información acerca de lo que es el plátano, que a lo largo también del programa vamos a ir hablando un poquito de él. Entonces, ahora sí, vámonos a los ingredientes, y los ingredientes son... dos tazas de harina integral, dos piezas de huevo, una taza de azúcar, un tercio de aceite de maíz, un cuarto de taza de vainilla, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvo para hornear, un tercio de taza de leche, dos cucharadas de esencia o saborizante de plátano y una taza de plátano machacado. Una cucharadita de sal. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra receta. Está bien rica el día de hoy. Vamos a hacer otro postrecito. Vamos a trabajar primero con nuestra harina. ¿Qué es lo que vamos a poner? Vamos a utilizar los secos. Recuerden que a mí siempre me gusta mezclar, son como las reglas de la cocina, siempre me gusta mezclar primero los secos y luego ya vamos agregando los líquidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la harina integral. Recuerden que la harina integral, vamos a trabajar con este ingrediente. Recuerden que es más espeso, o sea, como contiene mayor fibra, se va a llevar un poquito más de líquido. Entonces es más pesada la,
la preparación, a diferencia de la mejor de lo que es la harina blanca. Lo que pasa que este, pues el contenido es más alto de fibra porque es molido con su cascarilla, y la otra, las harinas de uso común, pues estamos hablando que se divide entre un 10%, 12% entre una y otra. Entonces, esta es más espesa, con tipo, contiene mayor contenido de fibra. ¿Por qué? Por la cuestión de que es molida con la cáscara. Que recuerden que parte de los ingredientes de la, del trigo, de las, cuando hacen la molienda, está en las cascarillas, igual que el arroz. Por eso siempre recomendamos que se consuma el arroz integral o las harinas integrales, con la finalidad de tomar esos nutrientes. ¿Qué es lo que ocurre cuando los quitamos o tomamos harinas refinadas? Esta cascarilla o ese recubrimiento lo quitamos y se van parte de nutrientes, sobre todo del complejo B. Entonces, es por eso la importancia de consumir los alimentos integrales. Vamos a poner una cucharadita de sal. Recuerden que la sal es vital como potencializador de sabores. Más que otra cosa, la cuestión de la sal es potencializar los sabores. Vamos a ponerle el bicarbonato, que también nos ayuda a lo que viene siendo la consistencia de nuestro panqué, de nuestros panes. Ahora le vamos a poner un poquito de, vamos a ponerle una cucharadita también. Recuerden que estamos trabajando siempre la regla de todos los panes, de regularmente de todas las cosas para hornear. Estamos hablando que siempre la combinación de bicarbonato, polvo para hornear y un poco de sal. Entonces, pues bueno, me gusta incorporar los secos. Lo pueden incorporar también con un tenedor. Y luego, ya que tenemos, esta es una receta sumamente bien rápida que la pueden hacer con nuestro ingrediente estrella, que es ahora el plátano. Esos plátanos que a veces nos quedan en casa, vamos a reservar la harina, es todo lo que le vamos a hacer con los secos y agregamos los ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es el puré. Los plátanos que tengan en casa, que estén totalmente oscurecidos, que ya estén totalmente negros, no los tiren. Vamos a reservarlos, vamos a guardarlos y hagan un panqué de plátano o una horchata también de plátano, como lo que vamos a hacer ahorita. No sirve mucho, entre más maduros estén, mejor sabor o más azúcar va a tener nuestro panqué. Entonces, por eso se recomienda que estén entre más maduros o entre más negritos estén, pues es mejor para lo que es la repostería. Así es que pues no los tiren, avientes esta receta. Si no tienen harina integral o no les gusta mucho, no les gusta trabajarlos porque sí es más dura, es más seca, se tarda más en cocción, pues obviamente, pues bueno, entendemos que lo pueden hacer con harina blanca. Pero bueno, aquí yo le voy a avanzar ahorita a mi puré. Vamos a hacer nuestro purecito y luego nos vamos a ir a un corte. Así es que regresamos, no se nos muevan, vamos a un corte y continuamos. Panqué de plátano. Bueno, esperemos que no le muevan y se nos muevan de este canal, de esta programación, porque estamos haciendo nuestro panqué de plátano y una agua de horchata con plátano. Si nos acaban de sintonizar, ¿qué estamos preparando el día de hoy? Ya saben, nuestro ingrediente estrella es el plátano y vamos a hacer dos preparaciones. Estamos trabajando con nuestro panqué de plátano y después vamos a terminar con una agua de horchata de plátano. Así es que bien, bien rico, bien sencillito. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, hacemos un repasito rápido. Lo que pusimos fueron las dos tazas de harina integral. Le pusimos una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvo para hornear y le pusimos también lo que viene siendo nuestra cucharadita de sal. Y luego, bueno, ya que tenemos incorporados aquí nuestros secos, nuestros ingredientes en seco, lo cambié porque lo vamos a pasar acá a la batidora. Entonces, bueno, ya hicimos el puré de los plátanos. Entre más oscuritos estén, entre más maduros estén, pues obviamente mucho más fácil va a ser para nosotros trabajarlos. Bueno, entonces agregamos lo que viene siendo el puré de plátano y luego vamos a agregar un chorrito de lo que viene siendo el aceite de maíz. Vamos a agregar nuestro, este cuartito de vainilla, se lo voy a poner, podemos ser generosos con la vainilla, no tenemos ningún problema. Vamos a poner la leche. Vamos a agregar ahora el azúcar.
pueden sustituir el azúcar. Si no le quieren poner azúcar, azúcar estándar, la pueden cambiar por azúcar moscabado o la pueden hacer por sustituto de azúcar. Algunos 2-3 paquetitos la pueden poner sin problema. Nada más revisen si trabajamos con la stevia, si le van a poner algunos paquetitos de stevia, que ahorita si nos da el tiempo vamos a hacer otra receta que viene siendo una fórmula vegana. Lo que sustituimos es, en vez de la leche, le vamos a poner de leche de vaca, le vamos a poner leche de coco o leche de almendra. Y luego, en vez de lo que va a ser el huevo, le podemos poner una oleaginosa. Puede ser algunas semillas de girasol o de calabaza, o le pueden poner lo que viene siendo nuez o almendra. ¿Ok? Para que también esto le dé mayor consistencia, utilizamos la base, la harina integral, y eso es lo que vamos a sustituir. Lo que viene siendo, sustituimos lo que es el huevo por una oleaginosa, y sustituimos la leche entera por leche de almendra o leche de coco, ¿ok? Y ya lo demás pues lo podemos utilizar, y así no estamos consumiendo lo que viene siendo productos de origen animal y tenemos un producto vegano. Bueno, ya incorporamos aquí lo que viene siendo el azúcar, el aceite, la vainilla. Nos falta la esencia de plátano. La esencia de plátano también tenemos que tener cuidado, no puede ser mucha porque también esta nos puede amargar. Entonces vamos a poner, nada más les manejaba como 2 cucharaditas, a diferencia, bueno, 2 cucharadas, a diferencia de lo que es la esencia de vainilla. La vainilla difícilmente nos va a amargar. Entonces, con la vainilla sí podemos ser más generosos. Aquí ustedes, a esta receta que estamos haciendo aquí, le pueden poner cantidad de ingredientes. La pueden hacer panqué con arándanos, panqué de plátano con arándanos, puede ser con nuez y coco, puede ser con almendra, puede ser con cacahuate. Realmente, ya aquí los frutos secos que ustedes le quieran poner es diverso. También podemos utilizar los plátanos deshidratados. En los moldes los ponemos como una base, los medallones estos de plátano deshidratado, y bajamos la harina, y cuando esté ya la cocción, pues obviamente se incorporan dentro del panqué y también quedan muy bonitos. Así es que ahora sí, ya al gusto de ustedes, podemos hacer diferentes preparaciones. Entonces, este lo vamos a hacer nada más así natural. Vamos a probar, siempre de alguna manera me gusta probar las masas para ver el sabor, si no le falta algo. En lo particular se me hace que le vas a poner un poquito más de azúcar, porque si ahorita nos queda ligeramente así desabrido, pues obviamente cuando ya lo pongamos en cocción, que tengamos el producto final, puede que esté ligeramente desabrido. Entonces, pues bueno, recuerden que también, pues bueno, le ponemos un poco de azúcares, de carbohidratos simples, pero recuerden que también, pues bueno, las porciones que nos vamos a comer son una rebanada. Malo que nos comiéramos todo el panqué, que fácilmente no lo podemos comer, ¿verdad? Es ahí el problema. Recuerden que podemos consumir de todo. El plátano le tiene la gente como mucho problema por la cuestión de la diabetes, pero no es peligroso, sí lo pueden consumir siempre y cuando tengan un buen control de sus glicemias y tengan un buen control, así es que no pasa nada, sí lo pueden consumir. Aparte contiene pectina, y la pectina nos ayuda también a cuando hay comidas muy copiosas a regular un poco la liberación de lo que viene siendo la insulina. Así es que no se preocupen por consumir el plátano, sí lo podemos consumir sin problema. Bueno, vamos a poner aquí miren, aquí en esta jarrita lo que tengo, pusimos lo que es el arroz, la taza de agua, y tenemos el litro de agua, tenemos una taza de arroz y el litro de agua. Lo dejé reposando desde la mañana para traérsela. Se fijan, este color lechoso que tiene es simplemente de los almidones del arroz. No le hemos agregado nada, no tiene absolutamente nada. Bueno, 2 rajitas de canela. Así es que durante la mañana, pues ha estado reposando en el arroz y en las rajitas de canela. Así es que, bueno, voy a batir esto, le vamos a dar 5 minutos y después incorporamos a nuestro molde y listo, ya está lista nuestra receta de nuestro panqué de plátano. Lista nuestra preparación.
que es lo que vamos a hacer. Vamos a separar esto. Ahora lo que vamos a preparar es nuestro molde. Ahorita por tiempos de televisión ya hicimos unos panquecitos anteriormente y quedaron realmente ricos, así es que anímense a hacerlo en casa. Bueno, le puse un poco de spray, de aceite en spray, y de todos modos le voy a poner un poquito de... Hago como una doble capa y me funciona bien, fíjense. Igual cada quien conoce a sus moldes. Si estás trabajando con los de silicón es una maravilla porque no se nos pega absolutamente nada. Entonces, pues bueno, ustedes ustedes ven la manera de trabajar. Le quito un poquito el exceso de harina porque nada más lo que quiero es que sea una capita y luego le voy a poner otra capita de aceite en spray y listo. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra preparación. Recuerden que todo lo que viene siendo capacillos, moldes, demás, deben de darle un espacio de llenura de 3/4 a medio de la capacidad. ¿Por qué? Porque va a esponjar. Esta como es... harina integral no tiene tanto levantamiento a diferencia de otros pasteles, aparte que no cernimos la harina. Cuando ustedes ciernen la harina, toma aire. Cuando estamos trabajando con este movimiento, lo que hace es que toma aire en la caída. Entonces eso hace que las harinas se esponjen un poquito más. Esta es una harina pesada, no tiene tanto levantamiento, así es que podemos llenar, por ejemplo, en este caso, podemos hacer hasta 3/4 de nuestro molde, pero aquí lo vamos a dejar a la mitad para que nos alcance a llenar. En el caso de los cupcakes, de los panquecillos o de las mantecadas, como ustedes quieran llamarles, de los panecitos individuales, hay que llenarlos pues 3/4 o hasta la mitad según el molde que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, pues bueno, los vamos a llenar y estos los vamos a hacer porque así pueden hacer presentaciones diferentes. Por ejemplo, de estos panecitos, pues pueden hacer las presentaciones diferentes para sus hijos, para en casa. Si no quieren tener el panqué y tienen panquecitos, de hecho, ahorita vamos a ver una forma de lo que los pueden hacer, los pueden presentar, se los pueden llevar a alguna fiesta o algún detallito, o para fiestas decembrinas, o bueno, tantas cosas que a veces compromisos que tenemos. Ahorita vamos a ver una forma de envolverlos. Así es que, pues bueno, lo vamos a llevar a hornear. Los vamos a poner a hornear. ¿Cuánto tengo el horno? Lo tengo a 200 grados. Lo vamos a llevar aproximadamente por 30 minutos. Obviamente los quequitos van a estar antes. Aproximadamente van a estar entre unos 15 a 20 minutos. Pero siempre, ¿cuál es la técnica? Revisar. Que revisen con un palillo o un tenedor o insertando en el centro y que salga limpio. Así es que es lo que vamos a dejar. Aquí los vamos a ir, nos vamos a ir a la neta de la receta y regresamos con nuestro desmoldado de nuestro panqué. No se nos muevan, regresamos. Hola amigos, bienvenidos a la neta de la receta. El día de hoy vamos a hablar de nuestro ingrediente estrella, que es el plátano. Me imagino que hasta ahorita va viéndose muy bien ese riquísimo panqué. Es por eso que hoy vamos a hablar de esa frutita que es conocida a nivel mundial, se cultiva a nivel mundial y es sorprendentemente el uso que se ha utilizado hacia esta fruta que es el plátano. De hecho, se puede consumir de manera fresca, natural, o bien se puede preparar de diferentes maneras o diferentes cocciones, es lo que podemos nosotros utilizar. Dentro de los beneficios que tiene el plátano, bueno, es que contiene diferentes tipos de vitaminas, como la vitamina A, la vitamina B6 y la vitamina C. Así es, tiene vitamina C y no nada más porque sea parecido a la naranja o al limón, porque sabemos seguro que ellos los tienen. Otra de las ventajas que tiene el plátano es que es una fruta que es rica en carbohidratos simples. Eso significa que nos va a dar mucha energía al momento que nosotros lo consumamos. Y no nada más eso, sino que todo el mundo hemos escuchado acerca del potasio que contiene el plátano. Es por eso que el potasio nos ayuda a evitar cualquier tipo de calambres que nosotros podamos tener, en el caso de las mujeres durante la menstruación, o en el caso de la mayoría de la población, pues calambres que podamos tener en cualquier tipo de músculo.
Entonces, a final de cuentas, el plátano es una fruta sumamente beneficiosa, conocida a nivel mundial. Se utiliza para diferentes tratamientos a nivel de metabólicos, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, investigaciones alrededor del mundo han descubierto su potencial para actuar en contra de radicales libres. Estos radicales libres son los cuerpos que se generan dentro de nuestro cuerpo, pequeñas moléculas que empiezan a causar diferentes factores no tan buenos para nuestro organismo. Por ejemplo, pueden causar inflamación y desinflamación en algún momento se pueden llegar a causar en un tumor. Entonces, los polifenoides que tiene el plátano, sus activos de carotenoides, entre otras cosas, nos ayuda a reducir este tipo de estrés a nuestras células. Entonces les recomiendo mucho empezar a consumir plátano unas 3-4 veces a la semana. Va a ver cómo se va a empezar a sentir súper bien. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bueno, regresamos, vamos a hacer el agua, la horchata de plátano, súper rápido, ¿eh? Ya estamos por terminar. Lo que vamos a hacer, recuerden que estamos remojando el agua, el arroz con el agua y la canela. Entonces vamos a vaciarlo, vamos a vertirlo aquí a nuestra licuadora. Lo que vamos a hacer es licuar, vamos a licuar nuestro arroz con el agua y luego vamos a colar. Es algo muy rapidito, que esto lo pueden hacer en la mañana, rapidito. Agarran un topercito, agarran una jarrita, le ponen el arroz, el agua y listo. Ahí la dejan remojar para cuando ya esté la hora de la comida, hacemos el licuado. Bueno, vamos a sacar nuestra preparación y lo que vamos a hacer es darle una pequeña coladita, nada más. Está bien rápida esta preparación, así es que está bien rica, una agua de horchata de plátano diferente para que la tengan en casa. Así es que anímense a hacerla, lo único que vamos a hacer es quitar un poquito del residuo que igual y lo pueden dejar. Ahorita nos vamos a ir a Cocinas Urbanas y regresamos para que vean ya nuestra preparación final de nuestro panqué de plátano y nuestra horchata de plátano. No se nos muevan, regresamos. Bienvenidos a Cocinas Urbanas, el día de hoy las michoacanas. Vamos a unos datos históricos y regresamos aquí con mi amigo Rafa. La historia de Paleterías La Michoacana. Todo comienza en Tocumbo, Michoacán, en 1940. La ciudad descubrió el negocio de las paletas. Su gente fundó y expandió los famosos expendios de La Michoacana, una mezcla única entre franquicia y negocio familiar. No se sabe con certeza cuántas paleterías con ese nombre existen en el país. Se calcula que son alrededor de 10,000. Lo único evidente es que están en todas partes. Quizás solamente Bimbo, Sabritas y Pemex han penetrado en el país de manera tan completa. Además de ser únicas en calidad, Paleterías La Michoacana podría estar dando trabajo a alrededor de 30,000 mexicanos. La Michoacana sigue conservando su esencia y sabores tradicionales. Siempre que oyes hablar de michoacanas, están aguas, nieves y paletas por lo general. Ese es el concepto del negocio de una michoacana. El día de hoy les vamos a dar unos tips de cómo de las diferentes maneras de preparar aguas frescas, ya sea aguas de fruta natural, por así decirlo, o las que llevan crema. ¿Cuánto te llevas en litros de jugo de limón para 20 litros de agua? Son dos. Litro y medio más o menos. Es más o menos de azúcar. ¿Qué te gusta? Unos 100 gramos de azúcar por litro en cualquier agua, ¿no? Ok, ¿qué más? Vamos a darles unos tips de cómo se pueden preparar las aguas desde profesionalmente, que son las michoacanas, o cómo las puedes preparar en tu casa. Por ejemplo, la mayoría de las michoacanas usan lo que es la mixtura. De mixtura, ¿cuánto usas aproximadamente en los 20 litros que usas de agua? Más o menos 4 litros y medio. 4 litros y medio, pues sí le pone bastante mixtura. No, hay otros lugares, por ejemplo, que usan los garrafones de 20 litros, que usan, por ejemplo, lo que es la crema pastelera. También otro tip que pueden usar es que usan la leche condensada y la leche evaporada, ¿no? Sí. Esos son prácticamente las tres maneras que puedes preparar todo lo que son las aguas que llevan crema. Este fue un pequeño viaje en lo que son las michoacanas. Recuerda, esto es Cocinas Urbanas. Búscanos en Facebook como Cocinas Urbanas. Nos vemos. Adiós. Vamos a revisar nuestra agua, pero ya debe de estar lista. Miren qué bonita, qué rica.
una horchata de plátano. ¿Qué tal? ¿Se les antojó? Se ve rica, ¿verdad? Tiene bonito cuerpo, buen aroma. Y lo que utilizamos fue el licuado de lo que viene siendo el arroz con el agua reposada con canela. Le agregamos un poco de azúcar, le agregamos dos plátanos y medio litro de leche, y es todo lo que necesitamos para hacer nuestra agua de horchata de plátano. La voy a dejar ahí, ahorita la probamos. Vamos a nuestros hornos para revisar nuestros panquecitos y nuestros panecitos. Así que vámonos al horno. Vamos a ver cómo están estos. Vamos a revisarlos. Recuerden que siempre es importante pinchar en el centro. Si sale el tenedor limpio, ya está. Entonces estos panecitos ya están listos. Los vamos a separar. Vamos a revisar nuestro panqué. Miren, aquí tenemos nuestro panqué. Si se fijan, la cantidad que puse fue un poquito más de 3/4 y realmente no esponja mucho. ¿Se fijan? Vamos a revisar en el centro. Y literalmente ya casi está listo. Le vamos a dar 5 minutos y ya está listo nuestro panquecito. Así es que en unos 5 minutos así ya está. Pero bueno, ese lo vamos a dejar ahí. Nosotros por tiempos de televisión pues ya tenemos otro aquí preparado. Y aquí están nuestros pastelitos. Así es que pues bueno, vámonos al centro de la mesa. Y lo que hicimos ahorita en lo que estábamos enfriando, estuvimos horneando durante las grabaciones. Miren, aquí tenemos unos muffins un poquito más grandecitos, que estos se los pueden acompañar, los pueden hacer para el desayuno o para una reunión en casa. Y lo que también tenemos aquí, pues bueno, fueron estos que les decía que los pueden utilizar como para regalitos o para alguna fiesta o para algo. Mira, los pusimos en una bolsa, los panquecitos. Estos están más chiquitos, estos son más chicos, entonces pues también. Y luego hicimos otro panque, el panque que les comentaba, el vegano. Esta es nuestra preparación, miren, está perfecto. No tiene ni huevo y tiene leche de coco, ¿ok? Y también tiene muy poquito aceite, literalmente es casi nada. Le puse un chorrito nada más, así es que aquí está nuestro panqué vegano. Y estas son nuestras medias lunas, ¿sí? Son nuestras rebanaditas de panqué. Así es que así los pueden entregar, los pueden poner en una bolsita y nos queda perfecto. O los podemos poner así, yo le puse un decoradito de coco encima y es todo. Así es que esta es nuestra receta del día de hoy con nuestro ingrediente estrella, que fue el plátano. Espero que les haya gustado. La hagan en casa y nos dejen su comentario. Recuerden seguirnos. Estamos en UACJ TV Oficial en Facebook y estamos en YouTube en La Cocineta. Así es que búsquenos, síguenos, denos like a nuestros programas o comentarios acerca de algo que quieren que hagamos o que les pareció. Y si lo hicieron, pues estaría perfecto. Ya saben, soy su amiga Rosy Vázquez en su programa La Cocineta. Tienen una cita conmigo todos los lunes, así es que los espero la siguiente semana. Nos vemos, bye bye.